nos lea a nosotros aquí lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el pasaje de la Inmaculada Concepción dice así: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Este es un primer párrafo. Ok, entonces lo interesante de ahí es que dice que fue por Dios, ¿verdad que sí? Esa es una cosa que se ve. Sí, dice que fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Ok, y después, ¿qué dice la siguiente sección? La 491. La 491 dice: a lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida de su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamada en 1854 por el Papa Pío IX. ¿Y por qué no continúa? Porque ahí habla el Papa, da una descripción. Dice: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Eso es lo que dice en Pío IX, Bula Infabilis Deus 2803. Bueno, cuando estoy escuchando y estoy mirando esto, hermano, se me hacen unas palabras claves aquí que se me hacen muy, muy interesante. Primeramente, en 491 dice que llena de gracia por Dios. Entonces fue Dios el que hizo esto, según esta doctrina. Pero después dice la frase ahí: había sido redimida. Eso es algo interesante, porque normalmente cuando oímos la palabra redimida, se entiende que es como rescatada de algo, ¿verdad que sí? Pero aquí dice que había sido redimida. Y veo que con lo que dijo el Papa Pío IX, dice: en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Eso me hace pensar un poco, porque Jesucristo, el problema que yo veo con esto, se lo voy a explicar de esta manera, pero mire, antes de que vaya para allá, ¿por qué no lee el siguiente parágrafo? Porque nos va a dar más luz para poder explicar qué es lo que quiero explicar. Estamos en el párrafo 492. Sí. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre le ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, Efesios 1:3, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Y aquí dice que Dios, mire, dice: por Dios había sido redimida. Esto dice en 491. Pero hay un problema muy grave con esto, hermano. Y esto es lo que me preocupa. Y esto es lo que quiero que piensen ustedes, las personas que creen en esta, la creencia de la concepción inmaculada. Que si este realmente fue el caso, entonces Jesucristo no puede ser el salvador directo, ontológico y actual de la Virgen María. Pónganse a pensar un poquito lo que estoy diciendo. Si esto que se dice aquí en esta literatura católica es correcto, Jesucristo no puede ser el salvador directo y actual y ontológico de la Virgen María. Aquí noto que dice en el parágrafo 491 que fue en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Y también de abajo dice en el 492, dice: en atención a los méritos de su Hijo. ¿Pero qué es lo que hizo el Hijo que tiene que ver con la salvación de la Virgen María? Hermano, a mí me gustaría que nuestros amigos, sobre todo católicos, nos contestaran. Pero no una contestación con una burla, sino queremos una contestación seria. Sí. Que nos enseñen su dogma y que nos hablen acerca de esto que estamos planteando nosotros. Sí. Y si pueden enseñarnos con la Biblia,
Sí. el porqué de todo esto que estamos planteando, pero de una manera seria. Si la Virgen María nunca pecó o nunca iba a pecar, entonces, ¿qué tiene que ver hasta el concepto del sacrificio de Jesús? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relevancia tiene que ver con la salvación de la Virgen María? Y si estamos en error, queremos ser corregidos, en verdad, porque yo quiero aprender. Así es como lo he hecho ya por 30 años, aprendo, y si todos aprendemos, siempre estamos aprendiendo. Cuando tú dices que ya aprendes todo, no sabes nada, Sí, hermano, sí. porque siempre estamos aprendiendo y siempre queremos seguir aprendiendo. En presencia de los enviados de su santidad, se inicia la discusión. Tiene la palabra John de Duns. Justificad vuestras tesis. Nuestra madre, la Virgen María, siempre ha estado libre de pecado desde el momento de su concepción. Pero no habría sido así si no hubiera sido preservada del pecado original. Jesús es el mediador perfecto y la ha preservado también del pecado de Adán. Existen tres modos de demostrar que María estuvo libre del pecado original. Primero, ya que Dios es omnipotente, debe no solo poder sanar los pecados, sino también prevenirlos. Si solo los sanase, por ejemplo, perdonándolos, no obraría de un modo perfecto. Lo debería hacer de manera que al menos un hijo de Adán naciera sin culpa. Por ello, preservó a María. La objeción que algunos presentan cuando se trata de del dogma de la Inmaculada Concepción de María es que Jesús, según ellos, no podría ser el Redentor de María, ya que en primer lugar, según ellos, María nunca habría contraído el pecado original. Por lo tanto, un ser humano, una persona que nunca ha contraído el pecado original, ni se hable de, obviamente, si no contrajo el pecado original, pues tampoco hay un pecado actual o personal. Entonces ellos dicen que, por lo tanto, debido a que María no contrajo el pecado original, que ello presenta un problema. Porque dicen que si ese es el caso, tal y como lo enseña la Iglesia Católica, si ese es el caso, que María nunca contrajo el pecado original, ¿cómo pues podemos decir que Jesucristo, es el Redentor de la Virgen María, de su madre, la Virgen María? Bueno, aquí lo que debemos nosotros tener bien presente es que Jesús no solo es Redentor y Salvador porque perdona, porque absuelve los pecados, sino que Jesús es Redentor y es Salvador porque previene de la caída en el pecado. Es decir, es como el médico, el buen médico, el médico ideal, no solo es aquel que corrige la enfermedad o que aplica un remedio, una vacuna,
o que receta los medicamentos necesarios para aliviar una enfermedad que ya está presente en una persona, en un organismo, sino es aquel que también toma las medidas necesarias para prevenir las enfermedades. Es decir, no solo se trata de curar o sanar el pecado, sino que también es necesario tener la capacidad para prevenir la caída en el pecado. Y eso es cierto en el caso de María. Jesús es el Salvador, es el Redentor de María, porque Jesús ha hecho todo lo necesario para prevenir que María cayese o contrajese el pecado original. El buen médico, repito, no solo es aquel que administra la medicina para curar, para sanar la enfermedad, sino el buen médico es aquel que hace todo lo necesario para prevenir una enfermedad. Aún en el ramo de los técnicos, los ingenieros, ellos hablan de mantenimiento no solo correctivo, sino también ellos nos hablan de mantenimiento preventivo. Son cosas que se hacen para evitar que una máquina tenga algún mal funcionamiento. Es lo que ellos llaman el mantenimiento preventivo. De modo que vemos estas dos analogías en el ramo de la medicina: el buen médico, el buen doctor, que no solo cura y sana la enfermedad cuando ya está presente, sino que también hace lo necesario para prevenir que una persona contraiga un mal, para prevenir que una persona contraiga una enfermedad. Y lo vemos también, como lo acabo de mencionar, en el caso de un técnico, de un ingeniero, no solo se dedica a administrar el mantenimiento correctivo, sino también hay algo que se llama mantenimiento preventivo. Y lo mismo es en el caso del gran médico por excelencia, y hablo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran médico, Él es el que es el ideal. De hecho, como es bien sabido, los médicos, tradicionalmente los médicos en los países cristianos, siempre han visto hacia el Señor Jesucristo como el médico de médicos. Y Jesús tiene la capacidad no solo de perdonar el pecado ya cometido, sino Jesús, como el buen médico y como el gran ingeniero que sabe aplicar el mantenimiento preventivo, Jesús también tiene la capacidad de prevenir la caída en el pecado. Y eso sucede también en la vida del cristiano. De hecho, en el Padre Nuestro, nosotros no solo pedimos a Dios nos perdone, nos salve por nuestros pecados, sino también pedimos a Dios que nos libre del pecado, que nos libre, que no nos deje caer en la tentación, que no nos deje caer en el pecado. De modo que aún en el Padre Nuestro, nosotros vemos esta función del Gran Salvador. Vemos al Gran Salvador como el que perdona nuestros pecados, así como perdonamos a los que nos ofenden. Pero también vemos esta otra función del Gran Salvador, del Gran Médico por excelencia, Cristo Jesús, que no solo perdona pecados, sino le pedimos que nos libre del pecado, que no nos deje caer en la tentación. Y María es el ejemplo por excelencia de la gran obra del Gran Salvador, del Gran Médico, que la preservó. Jesús previno que María fuese manchada con el pecado original. Y eso es algo que es necesario que todos los creyentes, todos los cristianos podamos comprender. El católico es algo que debe creer, pero sabemos que muchos, o la gran mayoría de los protestantes, rechazan esta enseñanza de la Iglesia, rechazan que María fue concebida desde el primer momento de su concepción, fue concebida sin la mancha del pecado original. Pero bueno, yo creo que esta analogía que hemos visto, creo que nos puede ayudar a comprender un poco mejor esta doctrina, este dogma de la Iglesia Católica. Segundo, Jesús, siendo el perfecto mediador, merece la absolución de los pecados de aquellos a quienes perdona. Por ello, el pecado original supone una pena más grande que la de no poder ver a Dios en el paraíso.
ya que entre las penas de las criaturas inteligentes, la más grande es el pecado. Por ello, si Cristo fue un reconciliador perfecto, debía actuar de forma que al menos una persona fuera preservada del pecado original. También otro aspecto que debe ser considerado cuando se trata de la Inmaculada Concepción de María, de María como alguien que nunca contrajo el pecado y también permaneció sin pecado durante el resto de su vida, y esto es en virtud precisamente de esta gracia conferida a ella en el momento de su concepción. Debe ser traído al pensamiento cómo tanto en el mismo testimonio de la Sagrada Escritura como en el testimonio de los padres apostólicos, es decir, de los discípulos, de los apóstoles. Gracias a Dios tenemos sus escritos disponibles al alcance de todos, de católicos y protestantes, para ser consultados, para ser estudiados. Y los padres apostólicos nos hablan acerca de ellos elaboran o desarrollan más el pensamiento que la misma escritura presenta, y me refiero al paralelo de Adán y Eva y Jesús y María. Claramente la escritura nos presenta a Jesús como el segundo Adán, y obviamente si hay un segundo Adán, también hay una segunda Eva, una nueva Eva. Tenemos al nuevo Adán siendo Jesús y tenemos también a la nueva Eva siendo María. Ahora, nosotros sabemos que el primer Adán falló en su responsabilidad de preservar a Eva libre del pecado, libre de la caída en el pecado original. El segundo Adán, Cristo, nos enseña la Iglesia, él no ha fallado en esa responsabilidad. El segundo Adán sí que ha preservado a la nueva Eva, a la segunda Eva, a María, la preservó de caer en el pecado original. La ha preservado libre de la mancha del pecado original. De modo que vemos este paralelo. Tenemos a un hombre y a una mujer al inicio de la creación. Tenemos también a un hombre y a una mujer ahora en la nueva creación, que ese es otro aspecto que debe ser tomado en cuenta. Recuerden que ahora en Cristo, la nueva alianza que Dios establece con los hombres, con el género humano, lo que Dios está haciendo es una nueva creación. La primera creación se corrompió con la entrada del pecado por medio de Adán y Eva, y tenemos ahora la nueva creación, que Cristo, siendo vencedor sobre el pecado en todas sus formas, Cristo ha preservado del pecado original, de la caída en el pecado, en este caso a la nueva Eva, a María. Entonces ahí ya nosotros podemos también contemplar esta realidad, el paralelo que existe entre el primer Adán, la primera Eva, y el segundo Adán y la segunda Eva, el nuevo Adán siendo Cristo y la nueva Eva siendo María. Tercero. La persona perdonada nunca podrá estar cerca de Jesús si no recibe de él el bien supremo que le puede dar, y con Cristo se puede obtener la inocencia o bien la preservación de la culpa, la contraída o por contraer. Nadie tendría a Cristo como sumo mediador si no hubiese preservado al menos a uno del pecado original. Las cosas que John de Duns acaba de decir quedan invalidadas por una simple observación. María padeció las penas comunes a nuestra naturaleza, como el hambre, como la sed, el dolor, la fatiga, todas las penas que le fueron infligidas a los hombres por el pecado original. María, pues, tenía el pecado original. Perdonar a alguien significa alejarlo de las penas inútiles, dejándolo expuesto a aquellas que pueden serle útiles.
el pecado original, habría sido nocivo para María, mientras que las penas temporales le habrían hecho meditar, y de hecho así lo hizo, y fue acogida en el cielo. Cada hombre debería gozar naturalmente de la justicia original y no ser juzgado por el pecado de Adán en cuanto que se le imputa la culpa de su antepasado. Entonces, si alguien nace con la gracia de haber sido concebido sin culpa, no será por mérito propio, sino por mérito de Jesús, porque tendría el pecado original si Cristo no lo previniese con la gracia. Por tanto, ya que se puede conferir la gracia después del primer instante, también se puede conferir antes del primer instante. Dios tiene esa facultad, porque es omnipotente, como ciertamente hizo con María, que se mereció ese amor, soportando las penas de la vida de manera ejemplar. Decidme, ¿acaso puede pasarle inadvertido a Dios el primer momento de la concepción? ¿Podría escapársele un solo fragmento de tiempo a Él que es dominador de la eternidad? ¿Será más fuerte la naturaleza viciada de infectar que la gracia de santificar? Por tanto, en el primer instante de la concepción, infundió la gracia al alma de María. Potuit, decuit, ergo fecit. La Virgen no contrajo el pecado de Adán. Así se le otorga a ella el privilegio del cual deriva el principio de inmunidad de la corrupción y la asunción al cielo. Scotus. John Scotus venció la disputa en la Universidad de París en el año 1305. Murió en Colonia 3 años más tarde, en 1308. El 8 de diciembre de 1854, Pío IX proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Esto, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, lo que se conoce como el proto-evangelio o el primer evangelio, en los círculos protestantes se refieren a este pasaje como la primera profecía, de la primera promesa de que Dios traería redención, y lo es. Entonces, ahí nosotros encontramos en Génesis 3:15 que Dios dice que va a poner una enemistad entre la mujer y la serpiente. Nosotros sabemos que la serpiente es Satanás, y la mujer que habría de dar a luz al Mesías, al Redentor. Y nosotros sabemos que la única mujer que cumple esas características, la única mujer que ha dado a luz al Mesías, al Cristo, al Redentor, pues es
María. Entonces, la enemistad entre Satanás y María, y obviamente también con su Hijo, el Redentor, también nos habla de esta realidad. No puede haber una enemistad entre la serpiente y la mujer mientras el pecado exista en la mujer, porque es precisamente el pecado de la primera Eva, lo que puso al hombre en enemistad con Dios. Y al mismo tiempo, cuando Eva y Adán pecaron, no solo se pusieron en enemistad para con Dios, sino también se creó una amistad entre el hombre y la serpiente. Hubo un acuerdo, hubo una complicidad, hubo ahí una amistad. Por eso cuando Dios promete que va a poner una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la serpiente y el hijo de la mujer, estamos hablando de que ya no existiría aquella unión que fue aquella amistad, aquella unión por medio del pecado que sí existió con la primera Eva, que sí existió con el primer Adán. Ahora, ya en la nueva creación, ya en el cumplimiento de los tiempos, se cumple lo que Dios promete en el libro del Génesis, capítulo 3, el verso 15, donde Dios claramente dice que Él mismo, porque esto es obra de Dios, Él mismo lo ha llevado a cabo, que Él establecería una enemistad entre la serpiente, es decir, Satanás, y la mujer, y entre la serpiente y la simiente de la mujer. Ya lo hemos visto, que es necesario para que realmente exista la enemistad perfecta, por así decirlo, la enemistad perfecta entre Satanás y la mujer, y entre Satanás y el hijo de la mujer, es la ausencia del pecado. No podemos hablar de una enemistad perfecta entre Satanás y la mujer, entre Satanás en este caso y María, entre Satanás y Jesús, si el pecado existe en cualquiera de los dos. De modo que ahí nosotros, simple y sencillamente, trazando una analogía, no estamos forzando las cosas, simplemente estamos entendiendo qué significa que Dios mismo establecería una enemistad entre Satanás y María, entre Satanás y Jesús. Y es la ausencia del pecado. Esa es la enemistad perfecta. Y bueno, solamente esto es otro pensamiento, es otro aspecto de la profecía que debe ser traído a la mesa, por así decirlo. Y bueno, esto claramente apunta hacia la realidad de que hay una nueva Eva, hay una segunda Eva, que es María, es la Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de Cristo, que está hasta el día de hoy y siempre estará en una enemistad perfecta con la serpiente a causa de su ausencia, a causa de la ausencia del pecado en su vida. Por la gracia de Dios, esto es porque ella se convertiría en la mujer que le daría cumplimiento a la profecía de Génesis 3:15, donde Dios dice que Él iba a establecer una enemistad. De modo que la inmaculada concepción de María es obra de Dios. Aquel que dijo, voy a establecer enemistad entre la serpiente y la mujer, es aquel que ha hecho la gran obra en nuestra madre la Virgen María, el que ha llevado a cabo la inmaculada concepción. Entonces María fue concebida sin pecado, sin la mancha del pecado original, así permanece sin pecado durante toda su vida, y ese es el cumplimiento de la profecía del protoevangelio, del primer evangelio, en Génesis 3:15, la enemistad no solo entre la serpiente y el hijo de la mujer, no solo entre Satanás y Jesús, sino que si ustedes ponen atención a Génesis, al protoevangelio, el primer evangelio, en Génesis 3, se van a dar cuenta que el conflicto es una especie de triángulo, es entre la serpiente y la mujer, y entre la serpiente y el hijo de la mujer. El conflicto, el gran conflicto de las edades, no había de incluir solo al hijo de la mujer, sino también a la madre de la mujer. El Señor ha dicho, estableceré una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la serpiente y el descendiente de la mujer, que es Jesús, es el Mesías. Y lo vemos claramente en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versos 1 y 2 en adelante. Nosotros podemos ver claramente a esta mujer. Muchos quieren decir que esa mujer no es María y quieren quieren utilizar el tipo para olvidarse del antitipo.
Nosotros sabemos que el tipo de esta mujer perfecta, porque siempre en las escrituras del Antiguo Testamento se habla de Jerusalén, de la hija de Jerusalén, sin mancha, como la mujer perfecta, la mujer ideal, la esposa de Dios. Ese es el tipo, pero se olvidan de que hay un antitipo. Todo tipo tiene un antitipo. Toda sombra tiene una realidad. Entonces, hablar de Israel como el tipo, como la sombra de esta mujer perfecta, eso es una cosa, pero también debemos tener en cuenta que hay una realidad, hay un cumplimiento, hay un antitipo, y es María. María es esa mujer preservada del pecado original. María es esa mujer que ha dado a luz. Si ustedes leen claramente en Apocalipsis capítulo 12, se van a dar cuenta que esta mujer es la que da a luz al Mesías, es la que da a luz a Cristo. ¿Y quién es la mamá del Cristo? ¿Quién es la mamá del Mesías? No es otra sino María. María, la Virgen María, nuestra madre. Y dicho sea de paso, le llamamos nuestra madre porque ahí mismo en Apocalipsis 12, si vamos al verso 17, claramente se dice que María, que la mamá del Mesías, la mamá del Cristo, es la madre de todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si tú guardas los mandamientos de Dios y tienes el testimonio de Jesucristo, lo sepas o no lo sepas, lo aceptes o no lo aceptes, ella es tu madre, de acuerdo a la Escritura. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces, claramente es María, la historia lo confirma. También teológicamente no podemos decir que es Israel, porque Israel, sabemos que permaneció en incredulidad hasta el día de hoy, hasta que Dios torne su gracia y su misericordia a ellos, pero Israel no recibió a Jesús como el Mesías, de modo que no puede ser Israel, porque claramente se dice ahí que esta mujer es la madre del Mesías y ella es la madre de los creyentes. Estamos hablando de creyentes, no podemos estar hablando de una nación. La mujer claramente es María, la que ha dado a luz al Mesías, la que ha dado a luz a Jesucristo. Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti, oh Salvador.